baile ya es de los antiguos, pues, del Nuevo Testamento. Bien, y ese baile. Ese es antiguo. ¿Y a ustedes les gusta mucho el currulao? Claro, nos gustó mucho porque ese currulao, todo, ¿desde a dónde lo estarán oyendo ahora? Entonces desde allá viene la gente para acá a buscar ese currulao. Por ejemplo, si allá en el lado de allá se toca el baile marimba y usted está acá, usted le da emoción que está oyendo la música, este que estamos tocando aquí se oye al lado de allá. Y se oye pues, como que estés ahí. Entonces pues, uno le alegra el corazón y dice, voy para el baile, y uno llega cuando a mirar. Y cuando uno está mirando le hace ganas de salir al puesto. Diga y no hace. ¿Ustedes sienten que esta música se está perdiendo? Sí, pues porque con la juventud y ahora ya no aspiran a aprender esta cosa, como ahora ya salió pues, todo baile de música. Ya antes no están parando de baile. Y ahora del 60, por ahí ya toca disco, bueno. La gente ya no le para bola a la marimba, sino que es al toca disco. ¿Usted qué siente cuando está bailando? Alegría. Un gusto de bailar. ¿Y usted la han conquistado bailando currulao? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y usted también conquista los señores bailando? Yo también los conquisto bailar el currulao. ¿Cómo? Yo, cuando no quieren salir, digo, vamos a bailar el currulao. ¿Y cuando están bailando, cómo los conquista? También los conquisto con el pañuelo y la falda. ¿Usted cómo enamora a las muchachas, a ver? No, como si, como las enamora a todo el mundo. ¿Cómo? Ay, yo qué. Ahora ya no me quiero. ¿No? No, ya las muchachas no me quieren. ¿Y usted no hace el intento de enamorarlas? ¿Eh? ¿Usted no hace el intento, el ensayo de enamorarlas, no? Yo no. Pero, Vea, señorita, yo no sé si mis acciones y miradas ya han manifestado a usted el secreto que hace día encierra mi corazón. ¿No? Así se le dice. Thank you.